Hola, bendiciones, Tauro. Bienvenidos a mi canal, Mi Madre y Emaya. YouTube no tengo derecho de autor de la música que se está escuchando de fondo para no tener ningún tipo de problemas. Ahora, comenzando el video, quiero decirle a todos ustedes, Tauro, que hice un video de cómo montar una bóveda espiritual en modo de defensa para que se defiendan, ¿ok? Más adelante voy a hacer otro en modo de ataque. Quiero que me digan, ¿a cuántos de ustedes les resultó interesante ver este video? Es un video que lo hice para ustedes porque me lo pidieron demasiado. Para ver de qué manera podemos tener a nuestros espíritus guía, protectores, defensores de nosotros, que nos guíen por un camino bonito, un camino bueno, diré de prosperidad y de estabilidad. Que no estén encima de nosotros, más estén en estos vasitos de agua. El vaso, el tamaño de la copa, el tamaño del crucifijo, el tamaño, eso no importa. ¿Ok? Estos videos que las personas hacen lindo, estos videos que las personas hacen, eso se llama comercialización, es para vender, para complicar la situación. Lo más importante que debe de saber usted como creyente religioso y espiritista es montar su bóveda y montarla correctamente para que sus espíritus la ayuden y los protejan, para que lean sus oraciones, para que siempre tengan la bendición de Francisca, de Francisco, de Tan José, de Tan Julián, de Olofi, de Olof Dumare, ¿ok? Pero si ustedes no hacen eso, pues simple y llanamente nunca van a estar bien en esta tierra. Acuérdense que IQ pare ocha. Egun es primeramente que todo. Estate bien con Egun y vas a ver cómo tu vida va a mejorar. Después que yo termine de enseñarlo a ustedes en poner la bóveda en las tres formas que se pueden poner, hay muchas, pero las tres formas que más me gustan a mí, en defensa, en ataque y cómo alinear un cuadro espiritual correctamente debido a las siete potencias africanas. Después que yo los enseñe a hacer esto, pues me voy a ir con la teja de Egun, ¿verdad? Para que ustedes aprendan qué es la teja cuando tengan su bóveda espiritual armada, tengan su teja para poder tener un desarrollo espiritual, para poder estar bien con Olofi, para poder estar bien con Egun y poder salir hacia adelante. Si ustedes no entienden que todo comienza en Egun y que hay que estar bien con Egun, están muy mal en el mundo espiritual. Están muy mal en la vida religiosa. ¿Ok? Todo comienza con Egun. Todo comienza con el muerto. Cuando tú estás bien con el muerto, pues pasamos a Ocha y a todo lo demás que haya que hacer y aclarar en la vida de ustedes. ¿Ok? Después, más adelante, les voy a aclarar muchas cosas que necesitan saber sobre la Ocha. Personas que te manipulan, que te equivocan, personas que te hacen daño sin necesidad. Pero bueno, vamos todo por paso. Comenzamos la tirada del tarot para el signo de Tauro. Tauro, vamos a ver qué está pasando en tu vida. Primeramente, religioso, pidamos licencia a tu guía protector, ángel de la guardia, y después a toda la comisión que te protege, te acompaña, tanto Egun familiares como Egun de años de atrás, que te lo designó Olofi para ti, y algo que se haya recogido, que se haya incluido a tu cuadro espiritual según el trayectorio, en el camino que usted haya tenido en esta tierra, ¿ok? Muchos Egun vienen a la vida de nosotros después de haber nacido, de haber caminado, puedes pasar por una casa, por un cementerio, y ese Egun incluirse a tu cuadro espiritual. Acuérdense que el mundo religioso es un mundo donde las personas lo han agarrado para ganar dinero. Y ahí es la equivocación muy grande del religioso. El mundo religioso, sí, hay que pagar por lo que se hace, pero hacerlo bien, ¿verdad? Yo no me meto en el precio que cada padrino haga o cada padrino ponga por su trabajo. Ese es su precio. Él lo pone y es, si tú lo quieres hacer, tú lo haces. Y si no lo quieres hacer, pues no lo haces. ¿Qué es lo que sucede con el mundo religioso? Que cobran bien caro por lo que están haciendo y lo están haciendo mal. Eso es castigado por Olofi. Si tú lo vas a hacer, hazlo bien. No importa si te tienes que demorar. El problema es hacerlo correctamente y que la persona o el espíritu o ese ego salga satisfecho de ahí y diga, wow, mi hija fue a una casa religiosa donde le dieron el baluarte a Egun que se merece, donde le dieron el baluarte a la Ocha que se merece. Y si tú tienes camino de Ifá, pues te vas
más adelante y te vuelves sacerdote y caminas y tienes otra vida más grande, ¿verdad? En el mundo o en el campo religioso. Pero acuérdate siempre que el saber está compartido. No minimices a los va, no minimices al mundo espiritual ni al espiritista, no lo minimices porque está todo el saber compartido. Por algo está el sacerdote de Orula, por algo está el espiritista y por algo está el santero, ¿ok? Por algo está el palero. Todos tienen su motivo de ser en la regla de religión, tanto sea de Ocha como de ella. No tengo derecho de autor de la música que se está escuchando y por eso nos vamos con el signo de Tauro. Yo sé que muchas de las personas ya saben armar una bóveda espiritual porque ya tienen un mundo religioso y ya esto lo sabían hacer. Otras personas no, ¿ok? Y muchos de ustedes no saben ni qué era una bóveda espiritual. Por eso me tomé el trabajo de copiárselo y hacérselo para que a la vez que tengan su bóveda espiritual, pero también le pongan la asistencia a Egun, ¿ok? Más adelante te voy a hacer otro video de cómo poner la asistencia a Egun, pero en el patio, con tu teja, con tu cabeza de puerco, cómo va una asistencia a Egun verdadera. Acuérdense ustedes que Egun no es alabancioso, Egun no quiere cosas ostentosas, para nada. Es con lo que usted tenga en su casa, pero con las reglas, con lo que lleva. ¿Ok? Que no falte su manteca de corojo, que no falte sus 9 pedacitos de coco, que no falte su cabeza, que no falte su leche, su pan. Pero bueno, yo se lo voy a explicar a ustedes cómo hacerlo en otro video para que tengan la noción. Tauro, comenzamos tu tirada de tarot y la primera carta que te está saliendo ahora mismo. Tauro, te veo con firmeza, te veo saliendo de problemas, te veo con conclusiones de situaciones. Te veo que hay una persona que viene dándote la mano, viene ayudándote. ¿Quién es? Aquí en esta carta que me está saliendo encima de ti, creo que viene. Tú vienes con mucho dolor. Tú estás dolido o dolida, Tauro. Creo que hay alguien que se burló de ti miserablemente. Dice que aquí hay una persona de buen corazón que te saca de este vacío, que te saca de este dolor y que te saca de este problema. ¿Quién es? Aquí veo también, Tauro, donde hay una contradicción con la pareja, porque esta persona se está tornando celosa o celoso. ¿Quién es? Dice que a pesar de darte la mano, esta persona quiere algo contigo. Dice que llega el amor, dice que puede ver también una relación, pero sobre todo te vienen dando la mano por algún problema de papeles que tienes con tu casa, como quizás la estás perdiendo, o hay alguna situación de relaciones que estás teniendo en tu casa, ¿ok? Que va a haber un movimiento, un nacimiento de una relación. ¿Qué quiere decir esto, Tauro? Que lo que tú has estado esperando, este reconocimiento, este regocijo, esta felicidad, esta tranquilidad, esta paz, esta estabilidad, llega en un comienzo. Qué bueno para ti, Tauro. Creo que ha llegado el momento de arreglar todo lo que está roto. Llegó el momento de arreglar relaciones. Llegó el momento de reconciliarte con tu familia. Llegó el momento de reconciliación con tu pareja. Si estás teniendo algún tipo de discusión, de problema, me está hablando de una relación que puede llegar a boda, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de una relación, el nacimiento o la recuperación de la relación de pareja o familiar, donde se hubo discusiones, donde hubo separación. Dice que puede llegar un nuevo comienzo de amor, de sentimiento, de cosas bonitas para ti. Qué bueno. Aquí me habla también, Tauro, que vas a tratar de arreglar las cosas. Vas a tratar. No quiere decir que las arregles. Tú vas a tratar. Si esta persona se deja ayudar, pues tú lo vas a ayudar. Si esta persona, pues simple y llanamente, se quiere quedar en el pasado, pues lo vas a olvidar. Creo que ya llegó el momento de no sacrificarse más por personas que no se lo merecen. Y tú lo sabes, Tauro. Llegó el momento tan esperado, ¿ok? De tomar este valor. Porque yo te veo tenso, te veo estresada, te veo donde tú miras la vida desde otras perspectivas. Donde tú estás en estos momentos en un cambio profundo, Tauro, tuyo. Un cambio que necesitabas. Que lo estabas gritando a grito. Dice también donde hay personas que se quedaban ancladas en el pasado.
donde hay personas que ya necesitan saber el cambio que ocupa tu vida en estos momentos. Dice que tú estás ansioso de un cambio, ansioso de una estabilidad, ansioso de amar. Veo un signo de Tauro con nuevas perspectivas y oportunidades. Veo un signo de Tauro que está avanzando para salir de ese tiempo, de ese lugar, de esa persona que no lo supo valorar. Dice que el sacrificio ya no está más en tu pensamiento. Aquí veo al signo de Tauro enamorándose. Tauro, estás conociendo a alguien, persona que se roba tu corazón. Persona que viene ahora mismo diciéndote te amo, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero matrimonio, estabilidad. Veo un signo de Tauro enamorándose, veo un signo de Tauro soltando, desprendiéndose del pasado. Veo un signo de Tauro donde el pasado queda atrás totalmente enterrado y sepultado. Qué bueno por ti. Dice que llega la fuerza, llega el carácter, pero también la tranquilidad de la persona que le sale esta carta. Llega la tranquilidad. ¿Por qué? Porque llegó un buen hombre, una buena mujer a tu vida. Persona que vas a empezar a valorar. Persona que va a llegar una sola vez. ¿Qué quiere decir esto, Tauro? Que debes empezar a valorar a esta persona. Dice que tienes que agarrar un balance. Balance que no tienes todavía. Te veo un poco indeciso en si aceptas este amor o no lo aceptas. Si aceptas esa ayuda o no lo aceptas. Dice que tu vida definitivamente pueden venir cambios, pero mucho cuidado que estos cambios traigan problemas. ¿Problemas por qué? Por no terminar con tu pasado. Necesitas desanclarte, necesitas soltar, desprenderte para comenzar una nueva relación, una nueva vida, un nuevo sentimiento, una nueva pasión, ¿verdad? Para que las cosas sean reales, sean verdaderas, no haya mentira, ni falsedad, ni engaño, cosa que tú detestas totalmente. Veo a un signo de Tauro que necesita una segunda oportunidad, tanto en el amor como en los negocios. Veo a un signo de Tauro que viene a balancear lo que es la ganancia financiera, pero también sus sentimientos de su corazón. Veo un signo de Tauro que ha estado esperando mucho para hablar con alguien. Creo que esta persona no te ha dado la oportunidad, pero tú la vas a buscar porque te sientes vacía, te sientes que debes encontrar el momento porque ya no aguanta más ese peso, ese sentimiento, ese remordimiento. Tú necesitas soltar todo lo que tienes adentro para encontrar tu balance. Aquí veo un signo de Tauro donde se siente a veces triste, se siente menos, se siente falta de cariño, se siente incomprendido. Tauro, tú necesitas, eso es obligatorio, una persona que te comprenda, una persona que esté ahí para aclarar tus dudas, una persona que no te provoque celo, una persona que te dé seguridad para tú continuar con tu vida y tener firmeza en esta tierra. Necesariamente estas dudas te están matando, cosas que estos celos no los puedes controlar. Entonces necesitas a una persona que te dé esa seguridad, ese valor. Porque acá veo en la relación de Tauro falta de cariño, veo hay personas que no están siendo leal contigo, hay deslealtad y esto te está dando duda, ya te está dando pendiente. Te veo también donde el signo de Tauro se preocupa. Dice que el estrés de los últimos tiempos ha hecho que tu vida sea más difícil. Persona que se fue de tu vida, persona que no volverá. También habla de una persona que se fue o fuiste tú el que decidiste irte. Alexa, apágate. Fuiste tú el que decidiste irte y tomaste la mejor determinación en un momento muy difícil de tu vida. En un momento donde no tenías nada, en un momento donde te quedaste con una mano adelante y la otra atrás. En un momento donde había muchos problemas económicos, había muchas dificultades. En un momento donde esta persona te soltó, en un momento donde esta persona no te ayudó. Y todo este rencor, toda esta angustia, todo este dolor está dentro de tu corazón. Esta persona posiblemente te abandonó por otro ser, por otro hombre, por otra mujer. Y esto tú no lo perdonas, a pesar de que esta persona quiera volver contigo, usted le está diciendo no. Tú eres una persona bien egoísta, tú eres una persona que no sientes amor por nadie, simple y llanamente te enamoras de ti misma o de ti mismo. Entonces veo un Tauro soltando, no sacrificándose más por nadie,
Wow, Tauro, veo donde lo que está en tus planes es comprarte tu casa, es tener un buen trabajo. Principalmente quiero que sepas que un buen Tauro o una buena Tauro necesita una pareja para salir adelante, necesita una relación para sentirse fuerte, estable. Aquí veo en la casa empoderándote, te veo retomando tu vida, te veo tomando tu poder, Tauro, te veo sentada esperando que cada quien caiga por su peso. Creo que el signo de Tauro en estos momentos sabe que su enemigo va a caer solito, solito te estás matando, solito. Eso es increíble. Tú estás sentada en tu confort porque todo ese daño que te provocaron, toda esa tristeza, todo ese dolor, tú no lo perdonas. Para nada. Estás sentada esperando a que esta persona se envenene él mismo o ella misma. Esta persona se va a matar sola, definitivamente, porque hay demasiado egoísmo, hay demasiada avaricia en su ser. Y esto es algo que tú dices, tú solito te vas a matar, tú solito. Yo te voy a dejar para que tú veas la clase desterrada, la clase caída, y yo voy a estar ahí para reírme, yo voy a estar ahí para decir, wow, viste, te lo dije, tú solito te ibas a matar, desprendes demasiado veneno, eres demasiado tóxica, demasiado tóxico. Yo me cansé y no voy a estar ahí porque yo me voy a sentar para ver tu caída, mas no para darte la mano para sacarte nuevamente de tus problemas. No vas a contar conmigo porque yo tuve que irme de tu casa sin nada, con una mano delante, con una mano detrás. Tuve que irme de tu casa, ¿verdad? Para luchar contra el mundo, con mis hijos, tuve que irme. Tú lo que hiciste fue hacerme daño, pisarme, destruirme, y ahora vienes pidiéndome ayuda. No. Ahora yo me voy a sentar desde mi casa, desde mi fortaleza, desde mi poderío, desde mi valor, para reírme de lo que te está pasando a ti en estos momentos. Porque tú pensaste que cuando tú te ibas de mi vida, yo me iba a morir. Y no fue así. Yo seguí viva. Yo seguí para adelante porque yo soy una mujer guerrera o yo soy un hombre que sé buscarme la vida y yo sé empezar de cero nuevamente. A mí no me interesa lo que tú hagas con tu vida a partir del día que te solté, que te saqué de mi vida, que te saqué de mis sentimientos, que te saqué de mi corazón, de mi mente. Y no quiere decir que te desee nada malo. Tú simple y llanamente estás recogiendo lo que tú sembraste. ¿Qué fue lo que sembraste? Odio, pues recogerás odio. Y yo me voy a quedar tranquilo porque yo te ofrecí amor, una buena casa, yo te ofrecí una buena vida, yo te ofrecí que tú estuvieras conmigo para salir los dos juntos, pero tú no quisiste nada de lo que yo te ofrecí. Entonces veo un signo de Tauro donde te llega una propuesta, que es lo que más desea. Quiero que sepa, llega una propuesta tanto de amor, una propuesta de trabajo para signo de Tauro. Llega un cambio imprevisto de propuestas que te va a dar un éxito. Pero también llega la propuesta de amor de un hombre blanco. Hombre que puede ser de pelo negro o pelo rubio, pero ese es blanco de piel. Hombre que llega a tu vida empoderado. Hombre que llega a tu vida, Tauro. Quiero que sepas, para esta mujer, Tauro, este hombre es el final de tu vida. Es un hombre que puede ser güero o puede ser de piel blanca con pelo negro, que tiene barba. Hombre sobre los 40 a 47, 55 años, un hombre mayor, maduro, 35, hombre ya que sabe lo que quiere. Qué bueno por ti, porque veo cerrándote con el amor. Creo que Tauro va a conocer el amor verdadero, tanto sea un hombre como una mujer. Si usted es un hombre, pues llévelo a una mujer sentada, empoderada, una mujer que está en su casa con pasión, una mujer que va a llegar a su casa a dar estabilidad, amor, a terminar de criar sus hijos, ayudarlo a ir juntos. Creo que Tauro va a experimentar un amor muy bonito, siempre y cuando sepa soltar el pasado, se desancle y le dé la oportunidad a esta propuesta que llega. Tauro, llega una propuesta de trabajo, no me la vayas a desaprovechar. Propuesta que viene para ti con un avance. Cuando te llegue esta propuesta, tienes que hacer el bo para que puedas limpiarte, ¿ok? Y todo salga bien. Vienen nuevos negocios, wow. Dice que hay algo que llega rápido. Veo compra de casa, veo propuestas de amor, veo matrimonio, veo cita, veo preparación. Wow, veo un cambio, un movimiento, un viaje, Tauro. Veo viaje también en tus cartas. Te veo enamorándote, más enamorado que nunca. Te veo con un reto, te veo avanzando, te veo llegando hasta donde tú quieres llegar. Qué cartas tan bonitas en general para ti. Creo que todos tus deseos se van a cumplir después de haber sufrido tanto, después de haber venido de tan abajo, de no tener nada, de haberte quedado sin nada o que te dejaron sin nada.
es lo más correcto. Pero veo un signo de Tauro fuerte, un signo de tierra fuertísimo, enamoradísimo. Y en, más enamorado que nunca, quiero que sepa, vas a encontrar la fuerza de donde no la hay. Y veo a dos personas súper estables, sentadas y empezando a vivir juntos, creando negocios. Te viene un futuro muy bonito para ti, Tauro. Ojalá sepas balancear la vida. Si tú no te has suscrito a mi canal, suscríbete, por favor. Comparte mis videos. Dime de qué parte y lugar me escribes. Yo soy cubana, vivo en Texas. Soy madrina y Yemayá. Estoy aquí para ti. Dime tus problemas. Coméntalos en la parte de abajo. De qué lugar, parte me escribes. Le doy mis bendiciones a toda la gente de Puerto Rico, a toda la gente de Cuba, a toda la gente de Miami, de Orlando, de Laredo, de México, de Argentina, de todos los estados de México. Me escriben de todos lados de México, de California, también de Las Vegas. También le estoy dando a las personas bendiciones a todas estas personas que creo que me escriben hasta de Sri Lanka. Eso es increíble, Dios mío. De todos los países del mundo, Italia, Francia, España, toda Europa. Bendiciones para ustedes. Que mi madre Yemayá me los cuide y me los bendiga. Y ojalá ustedes se vuelvan buenos creyentes, buenos religiosos. Guíense por los consejos que le está dando mi muerta, mi muerto, mis guías, mis protectores. ¿Ok? Mi mamá, mi padre, Olokun. Guíense siempre por... Vayan por el buen camino, vayan por el término de la obediencia, hagan las cosas bien, no se van a arrepentir. Consejo sano que te estoy dando, Tauro, atiende al muerto, sacrifícate por tu muerto y vas a ver cómo te va a ayudar y vas a ver qué clase de bendición va a ser hacer ocha después que usted tenga todo bien hecho con tu ego. Y nos vamos para las personas que están casadas. Vamos a ver, tú que estás casado, Tauro, ¿qué te viene en tu vida? ¿Qué está pasando en la vida de Tauro? ¿Cómo viene esa vida? ¿Cómo viene arreglando tu vida, Tauro? Todo Ekun, ¿verdad? Acuérdense, siempre se los digo, hablar en lengua, eso es para las personas que lo sepan hacer. No importa usted a darte a su muerto, a su santo, a su voz, a su boca, como usted pide. Eso no importa. No importa, los santos hablan todas las lenguas habidas y por haber. Y si usted está diciendo y lee casa, él sabe que usted le está pidiendo por su casa, por su monanzo, como lo dicen en otra tierra conga. Hable como usted sepa hablar. Olvídese de esas palabras bonitas, olvídese de ese patuá. Si usted lo puede aprender, pues más frefun Egun, qué bueno que usted pueda aprender eso. Si no lo puede hacer, acostumbre a su Egun, a como usted es, a como usted habla, lo que usted sabe. Y nos vamos con Tauro, casado. Vamos a ver, Tauro, qué está pasando en tu vida, qué está pasando en la vida del signo de Tauro, en el matrimonio, qué viene, qué sorpresas llegan. Tauro. Wow, la justicia llega porque llega. Bueno, Tauro, creo que en lo que es en el matrimonio de Tauro, toda aquella persona que ha sido injusta contigo va a cobrar justicia. Dice acá los muertos, me está diciendo la luz de mi espíritu, que dice ese negro congo, esa negra africana que usted tiene en su cuadro espiritual, que no quiere invento con usted, que todo el que me lo ha hecho llorar, que todo el que me lo ha hecho pasar trabajo, que todo el que me lo ha hecho soltar lágrimas, esta persona va a pagarla con creces. Hay un camino muy largo en la vida del signo de Tauro. Hay muchas ambiciones. Ambición que se van a complementar. Acuérdate que el perro tiene cuatro patas y agarra por un solo lado. Dice la luz de mi espíritu que no quieras hacerlo todo el mismo día. Dice que te esperes, que hagas una sola cosa, que lo logres y comiences otra. Si quieres ver el resultado. También me está hablando... de celebración, de fiesta, de cumpleaños. Me habla de algo que va a llegar a tu vida que tú vas a decir, Dios mío, existe la justicia divina.
¿Ok? Existe porque el karma le va a llegar a esas personas que querían la separación de tu matrimonio. Dice que tú vas a agarrar un camino largo, camino que vas a tener que tener muchas ambiciones para poder lograr tu meta, tu proyecto. Dice que no lo dejes de la mano. Dice que se va a celebrar algo grande. Dice que va a llegar buena salud al signo de Tauro. Dice que la buena relación en la pareja empieza a cobrar justicia. Toda aquella pareja que te trató mal, toda aquella pareja que se está haciendo daño, que están discutiendo, llega a la justicia. Mucho cuidado con problemas de policía. Mucho cuidado con una persona que me está bebiendo en la relación y esta relación termine con problemas de justicia, de corte. Así que usted sabrá, porque esto es muy general. Me habla de un camino que te lleva directo a la policía, que te lleva directo. Mucho cuidado con la ambición, Tauro. Me está diciendo la luz de mi espíritu ahora mismo que tú puedes tener un negocio y querer más. Y ahí vas a caer presa, vas a caer preso, vas a querer más de lo que puedes tener. No lo vayas a hacer porque vas a tener problemas de corte, vas a tener problemas de justicia. Dice que la ambición no te llega a ningún lugar bueno, te llevas a lugares malos. Dice que mires bien a quién tú le das tu negocio, a ese manager. No vaya a ser que sea muy ambicioso y quiera más y esté metiendo cosas que no tenga que meter. Y vas a tener problemas de ley, de justicia, de papeles, de corte en el matrimonio. ¿Ok? Mucho cuidado, cuídense de eso. Dice que la persona que está bebiendo demasiado en su matrimonio, que no lo haga porque lo va a perder. Dice que la persona se cansa de tanto sacrificarse por este matrimonio y no llegar a nada bueno. Dice que la persona se la pasa bebiendo y abandona la relación. Así que este camino está un poquito fuerte. Hay que saber qué es lo que tú quieres en tu vida. Mucho cuidado. Que en matrimonio se pierde el amor debido a la bebida, a las drogas, al alcohol, a la noche, a las mujeres fáciles, a los hombres que llegan y se van. Dice que no, dice que se debe valorar más a la persona que está al lado de uno. Dice que trates a las personas que están contigo con justicia. ¿Ok? Que te guíes en su camino. Dice que la ambición no llega a nada bueno. Mucho cuidado con estas mujeres que tú tienes, Tauro, que son bien ambiciosas, te están diciendo métete, 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 no lo vayas a hacer porque vas a ir preso y no te va a llevar java. Es la primera que se va, es la primera que se vende, es la primera que te deja, ¿ok? Dice que cuando tú caíste en problemas de justicia para esas personas que están en este problema, la única persona que ha ido a verte es tu mamá, la única persona que está ahí es tu hermana, todos los demás se fueron, no hay amigos, no hay pareja, no hay nada, porque ni los hijos lo dejan ir a verte. Así que ese es consejo que te está dando la luz de mi espíritu. Para las personas que están solteras, dice que tú sientes la ausencia de alguien que le extrañas muchísimo. Persona que se fue de tu vida, mujer morena, mujer trigueña, mujer que tú amaste con locura, mujer que no dejas de pensar en esta persona. Yo te voy a decir algo. Esta persona está ausente, pero yo veo donde esta persona se empieza quizás a enamorar de alguien. Tauro, tú estás empezando a enamorar de una mujer como morena, como trigueña, de pelo negro, mujer mulata. También puede ser una mujer mulata, jabá. Tiene trascendencia afro. Esta persona no es que sea prieta negra, pero sí es mulata, es mora, es jabá. Hay trascendencia. Dice que tú has esperado mucho por el amor de esta mujer y esta mujer no se acaba de decidir por ti. Tauro. Ahora, vamos para las mujeres del signo de Tauro, que sean mujer, no hombre. Tú has demorado mucho en pedirle la relación a esta mujer. ¿Qué pasa? Dice que Tauro ya se siente cansada. Dice que Tauro ya está cansada de esperar por el amor, esperar por esta persona que se declare, esperar por decirte yo te amo, pero dice que todo aquí se ha ausentado. Dice persona que se fue y no la miraste más o no lo viste más. También me está hablando que para las personas solteras hay que cuidarse mucho, pero yo veo aquí amor. Dice que el amor se ausentó por mucho tiempo, pero llega un hombre sentado haciéndote propuestas. Esto es un hombre mayor, no es un hombre joven, es un hombre más mayor que tú. Es un hombre que sabe lo que quiere, es un hombre que está súper bien en esta vida, pero viene ofreciéndote matrimonio, viene ofreciéndote una casa, viene ofreciéndote estabilidad. Tú sabrás qué vas a decidir. Acuérdate que este hombre joven lo único que te ha dado
es demora y ausencia. Nunca está contigo, nunca tiene tiempo para ti, nunca está ahí para decir qué problema, qué es que te hace falta pagar, qué renta debes, qué vive. Sin embargo, este hombre maduro que está apareciendo en tu vida, ¿ok? Tú le vas a tener que dar la oportunidad para que tú veas, Tauro, cómo tu vida va a cambiar. Porque dice que este hombre se va. El hombre joven se va. Ese hombre tú lo dejaste atrás y empiezas a mirar a este hombre más mayor que tú con otras vistas, vista de amor, de oportunidad, vista de darle una oportunidad que entre a tu vida, a casarse, a tener un amor, una pareja, una estabilidad. Qué bueno por ti. Creo que el signo de Tauro en un futuro. Pero yo te voy a decir, Tauro, aquí hay tres oportunidades en tu vida. En un futuro va a aparecer un hombre mayor, emprendedor, un hombre que viene con una propuesta de un negocio. No sé quién será. Mujer de Tauro, te vas a ver. ¿Estás? Ay, Dios mío. Aquí hay como tres o cuatro hombres. Uno que se va, un hombre que llega, otro que viene en un futuro y llega otro más. Aquí va a haber amistad y matrimonio. Definitivamente. Veo un signo de Tauro casándose, enamorándose. Se te va a ver difícil esta situación porque aquí hay amor de tres. Ay, Dios santo. Con unos vas a quedar como amiga, con otros vas a quedar casada. Tú esta te casas, definitivamente. Vas a tener dos hombres mayores, uno rubio y otro trigueño, uno güero y otro trigueño, otro de pelo negro. Pero hay uno que está más enamorado que otro. Otro ve mucho la posibilidad del dinero, la propuesta, ¿ok? Te van a hacer propuesta, te van a hacer reto, llegada, avance para un futuro, cosas muy bonitas. Con uno vas a quedar de amiga. Acuérdate, Tauro, mujer Tauro, tú eres una persona súper leal, súper sincera, súper directa, y cuando tú le entregas el corazón a alguien, pues las demás personas salen sobrando. Definitivamente tú vas a saber lo que vas a hacer en su momento, pero te voy a decir algo, te vas a ver entre cuatro personas, tú y tres hombres más. Uno rubio, uno trigueño y uno mulato. Hay dos hombres mayores y uno joven. Así que tú sabrás a quién dejas como amigo y tú sabrás a quién dejas como matrimonio, como pareja oficial. Hay algunos que vienen a comer y dejar y otros vienen ofreciéndote cosas bien bonitas. Así que vas a tener que decidir lo correcto para ti, Tauro. Mis bendiciones sean derramadas para todos mis ahijados, para todos mis suscriptores. Que Francisca Siete Saya, con ese manto, con esas olas que vienen y van en ese mar, que esa Yemayá me los limpia, dicú de Iña, Arayeti, Yatiyá, de maldiciones, de envidia, de Chelú, dicú de todo cosa mala, para que me le dé salud, estabilidad, bienestar, desenvolvimiento. Que toda aquella persona que llegue a este canal sea para su estabilidad, sea para su salud, sea para abrir su camino y sea para salir adelante, para que escuchar la verdad y un buen consejo lo lleve a tomar la decisión correcta. Que así sea. La bendición, que la misericordia de Dios sea derramada para todos ustedes, santeros, para todos ustedes aleyos, para todos ustedes paleros, para toda persona que visite este canal, la bendición de las siete potencias africanas sea derramada para ustedes y para mí y mi familia, en mi casa, en mi ley. Bendiciones.